Buenas noches. Noche de humo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a The Network. Soy Neo, ¿cómo están todos? Saludos. Y seguimos en fase del juego después de la intro. Así es. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo ha comenzado esa semana? ¿Cómo va ese parche? ¿Cómo va la live? ¿Cómo lo llevan? ¿Le funciona? ¿No le funciona? Muchas gracias, Dali, por ese sub. 5 meses. ¡Qué grande! Alpha Life 313.0A. Bueno, acabo, mientras estábamos en el chat, acabo de actualizar otra vez. Solice, ¿cómo estás? Saludos. Acabo de actualizar justamente, así que no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ir saludando a la gente del chat. Tenemos a el señor Skylet, ¿cómo estás? Katsime, Osito, Gualicho, saludos. ¿Cómo andas, Gualicho? El amigo Raciel, ¿cómo está, caballero? Chelofan, Draco Lothbrok, ¿cómo estás? Draco, saludos, bienvenido. Basiref, el último ganador del último sorteo. Que por cierto, hoy comenzamos sorteo nuevo. Exclamación sorteo en el chat y pueden ver el nuevo sorteo que tenemos patrocinado por Cloud Imperium Games para todos ustedes, de un ROG Dual Seat. Para ustedes, lo único que tienen que hacer es simplemente comentar en alguno de los videos de YouTube, suscribirse al canal de YouTube, es lo más importante. Ajá. Y ya, más nada. El 24 de mayo vamos a elegir al ganador. Así que bueno, tenemos... Acabamos de terminar uno, ya comenzamos otro. Así que bueno, para todos ustedes. Señor Huevo, ¿cómo estás? También, saludos. Berredali, muchas gracias por tu sub, de verdad que sí. Ramhala, muy buenas tardes. Solisa dice fail caps. Ah, que estabas con la mayúscula. Ok, está bien. ¿Cómo andan? Aquí con el bebé. Definitivamente el twist de uno de mis se ha jodido. Tendré que tener el strafe up and down en modo digital de mientras. Raciel, te voy a contar algo. Te voy a pasar un video. Yo estaba teniendo problemas severos con el eje Z del joystick del T16000. Y con un video logré abrirlo, limpiar el sensor que tiene. Y en teoría creo que se me arregló. De todas maneras lo vamos a poner aquí en prueba hoy. A ver si en verdad ya está tranquilo. Así que después te voy a pasar el video. Abrir un joystick de estos no es difícil. El problema es volverlo a ensamblar por unas gomas que tiene adentro. Que son sumamente difíciles de volver a colocar en el lugar exacto que tienen que estar. Pero sí se puede. Así que si tienen algún problema con el eje Z, que la nave empieza a rotar sola, hacer roll de manera instantánea, espontánea, y tienen uno de estos joysticks T16000, pues hay una manera de arreglarlo, ¿ok? Lo has abierto como 100 veces. ¡Ah, qué cagada! ¡Qué cagada! ¿Qué crees que puede ser? Buenas noches, señor. Ah, Vikingo, ¿cómo estás? A mí me ha petado todo el stream. ¿Qué te pasó con el stream? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué te pasó? Tienes más de un año siendo fallo. Al parecer estos joysticks... suelen tener una vida media de más o menos 2 añitos, ¿no? Por lo visto, no suelen ser muy duraderos en ese sentido, sobre todo si les da rufa. Pues sí, a mí me empezó a hacer roll de manera espontánea. Y creo que lo arreglé, porque ayer estuvo fatal. Me tomé como una hora, pero logré hacerlo, es bastante sencillo en ese aspecto. Bueno, ya tú sabrás, si lo has abierto tantas veces.
Has entrenado toda tu vida para arreglar ese joystick, Neo. Tus skills adquiridas arreglando dientes con una microturbina te tendrá el pulso de colibrí. Eso sí es verdad. Me hubiese gustado tener alguna especie de pinza o algo, pero no la tenía. Tu Teddy 6000 duró un año. Ay, Dios mío. Sus ejes todos con magnéticos menos el roll. Los Airbus son iguales por dentro que los 16.000. No sé, ni idea. Yo voy a ver cuánto aguanta esto. Lo bueno de estos es que simplemente es por el precio. El precio y por lo que pagas por ellos están bastante bien, la verdad. Edward Fire, ¿cómo estás? Ahora sí te avisó. No, pues ya eso es problema de tu móvil. Ve pasando, ¿cómo estás? Hay unos que me están llamando la atención, pero ahorita justamente me van a enviar un set de dual joysticks de Teddy 6000. Al parecer, los chicos de Thrustmaster. Y quiero hacer un cambio a dual joysticks, a ver qué tal funcionan. No sé cuándo me lo enviarán. Así que bueno, veremos a ver. Pero sería hora que quizás actualizaran este modelo de joysticks y ver que pudieran mejorarle un poquito, la verdad. No sé. ¿Tú usas dual? Pues eso justamente es lo que quiero comenzar a explorar, la verdad. No por eso creo que dejaría de usar el thruster, la palanca de gases, la verdad, porque me gusta el hecho de usar la palanca. Pero bueno, el punto es que ahora estoy esperando unas cosas nuevas de Monster Tech para hacer el setup de manera tal de que pueda tener los dual joysticks más la palanca de gases de un lado. Después tengo que cambiar el V-Explorer del Black Hawk a otro lado. Bueno, o sea, tengo que hacer todo un cambio aquí. Vamos a ver cómo lo vamos a cuadrar y ver si funciona, pues. A ver si funciona. Hola, Harlow, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, como me acaban de decir, salió parche ahorita 13.0A al live. Tiene una cantidad de correcciones por lo visto ahí grandes. Vamos a revisar un poquito las notas del parche a ver si hay algo interesante. Mi joystick tiene como 15 años, tiene motores internos y aún así funciona como Toyota. Perfecto. ¿Cuál tienes, Vikingo? Mientras no te pasas a los pezones de Bissell, no, es que Me dan curiosidades los joysticks 3D, pero lamentablemente el tema mío es la inmersión. Ah, ok. Me lo pediste en la gorra. Vamos a ponerlo en la gorra. Que me despisto. Listo. Un Sidewinder. Esos son los de Microsoft, ¿no? Yo lo tengo hace unos 3 años y lo que hice fue limpiarle toda la grasa original y lubricarlo. Tengan en cuenta que el joystick tiene una copa que a veces se pega y produce el fallo del centro. Bueno, yo simplemente lo que hice fue limpiarlo con alcohol isopropílico. Stuart, ¿cómo estás? Oye, qué placer tenerte por aquí. Entonces lo que hice fue eso, nada más. Ah, el modelo con motores, qué bueno. Los Sidewinders son confiables, la verdad que sí. ¿Puedo poner mi referral en tu gorra? Claro. El problema es que alguien lo pesque desde aquí. Tú sabes que eso conmigo no hay ningún problema. A ver, ¿quién de aquí ha podido sacar la Aurora? ¿Algún referral? ¿Alguien? Uno, vamos, por lo menos uno. De todas maneras, recuerden, chicos. Vamos a ponerlo aquí, vamos a buscarlo aquí en pantalla.
Aquí tienen el último noticiario. A partir de ahí pueden colocar sus códigos de referido, que mucha gente comentó el video, que esa era la idea, ¿no? Para el tema del sorteo. Pero también la idea de que pusieran su código de referral y no mucha gente lo hizo. No sé si la información estaba clara. Pero pónganlo y a ver si alguien pesca el... Siempre hay gente nueva que no tiene el juego y ve los videos y lo comentan. Y yo sé que hay gente nueva ahí que no tiene el juego todavía. Así que aprovechen, la verdad. La pedazo de Aurora, anda que te den una titán. No te van a dar una titán jamás en la vida. O sea, no creo que vayan más allá de eso, la verdad. Pero bueno, te sirve de token, ¿no? Pero vamos, pobrecita la Aurora, ¿no? Es una nave. Es una nave insignia del juego. Es algo, no sé. Podía no haberte dado nada. Yo prefiero que me den que si armaduras, armas y cosas de esas, más que navecitas, la verdad. No debes lubricar los potenciómetros, fallarán solo las partes mecánicas. Bueno, yo lo que vi era que la cosa que maneja el eje Z es una cosita ahí como chiquitica, ¿no? Que se mueve. Y ahí tiene un sensor, no sé, me imagino que es lo que simplemente que se gira, ¿no? Y ya, me pareció sumamente delicado. Y bueno, no sé. No le quise tocar mucho, simplemente lo limpié con alcohol, como decía el video que me mandaron tutorial, y creo que funcionó. Yo nunca he volado con la Aurora, comencé con la Titán. Bueno, yo siempre es bueno tener la experiencia de la Aurora. Hoy vamos a volar un poquito con la Aurora. Sí, es como la... No sé, yo lo veo como una nave insignia, ¿no? Aunque no me gustan, pero bueno. También puedes ampliar el dead zone del eje Z. No es la mejor solución, pero es una. Yo lo aumenté un poquito en el juego. Pero bueno, hoy lo vamos a tocar un poquito en vivo. A ver qué tal. A ver si no se me ha jodido. Yo tampoco es que le doy un uso extremo a los joysticks en lo absoluto. Pero, bueno. Hay una opción interesante de unos joysticks que hacen en Europa. No me acuerdo cómo se llaman. Como Gladiators, creo. Una cosa así. A ver. Joysticks Gladiator. Son los Gladiator. Estos. Ajá, de BKB Controllers. Estos se ven interesantes, la verdad. Rusos, ¿verdad? Si son rusos o de Bielorrusia o de algo por ahí, no sé. Es de un país de Europa del Este. Y estos... Les voy a pasar la página. Estos se ven buenos y la verdad que es una opción que me llama la atención, sobre todo por el... De Bielorrusia son los Birpil. Eso. Vale, perfecto. Estos son polacos, entonces, dicen ustedes. Bueno, ahí tienen la página, no sé, de por ahí, de uno de esos países. Y me gustaría echarle una pequeña investigación a estos y ver qué tal van, la verdad. Pero por el precio... Yo es que todavía no puedo justificar el precio de un Birpil por los momentos. No lo puedo justificar todavía. Creo que me falta mucho todavía para llegar a ese nivel. Aunque, bueno, si tuviese el dinero, obviamente lo compraría. Lo que me llama la atención de estos y lo que me gusta es justamente los distintos hats que tienen aquí en la parte de arriba. Que me hacen falta. Me hacen bastante falta en el T16000. Y bueno, no están mal. Y las bases no se ven muy prominentes. Así que creo que... Hay que ver cómo están armados y eso, pero no se ven mal. El nuevo acelerador de BKB. ¿Van a sacar uno?
Vega B es lo que más se le acerca a Virpil hoy por hoy. Ah, bueno, qué bueno saber eso. Lo que me gusta es esto, que tú puedes comprar las partes y hacer tus propias conexiones con ellos, cosa que le da mucha flexibilidad. Porque estos Trustmaster, si llamas a soporte técnico, te hacen así. O sea, te dicen, nada, tienes que comprar uno nuevo y ya. Pero bueno, a esto les tengo el ojo montado, ya veremos. Entonces tenemos parche 3.13.0a en el live. Bueno, me gusta que ya de manera casi violenta tenemos un parche nuevo. La 3.13 ha estado bien. Ayer estuve un buen tiempo jugando con los chicos y bueno, tuve mis problemas, pero sobre todo con el tema del joystick. Tuve algún par de crashes. Bueno, más o menos como todo el mundo, ¿no? Unos más, unos menos. Pero creo que va bien en comparación con otros en el pasado. No sé cómo ha sido la experiencia de ustedes por ahora. Ahora sacaron un update hoy para arreglar los bugs. Sacaron un update, sí. Van a arreglar algunos bugs. Me imagino que sí. Hay una lista por aquí que vimos más abajo. En alguna parte lo vi. Pero bueno, ya vamos a ver qué ocurre. Y vamos a ver qué problemas todavía siguen persistiendo. Porque hay unos problemitas ahí que están. No están gustando. Tengan en cuenta que RCI aparentemente está haciendo alguna unión con Trustmaster. Ya saben lo que eso significa. Sí. La están haciendo y puedo confirmarlo. De aquí al Invictus tendrán que sacar varios parches para corregir cosas. Muchas cosas. Muchísimas cosas. Bueno. Veamos. Los problemas que siguen. El loadout desde la cama todavía puede causar una pantalla de carga infinita. Esto no lo han arreglado. Esto para mí es una rompedera de cojones. Sí, nos puedes mandar, Roy Boss, el programa, no hay ningún problema. Yo lo que hice fue simplemente lo que estaba diciendo antes. Lo abrí, limpié el sensor del eje Z con alcohol y lo volví a ensamblar y estaba bien, la verdad. Y si puedes, me lo pasas por privado para tenerlo por ahí guardado. Sí, es algo físico casi siempre. Ok, esto sigue igual. El segundo aquí, que es el de coger los ítems de los minables, tarda muchísimo. Sí, de hecho, ayer pasé gran parte del día en la prisión. Pero bueno, se pueden recoger las cosas, solo que tardan mucho tiempo. Hay un delay fuerte para la opción del stow, pero bueno, ya, ¿qué se va a hacer? El programa es imposible de encontrarlo en su web. Sí, no. No sé. El soporte técnico de ellos no es muy, muy bueno que digamos. Bueno. Todavía no podemos reabastecernos en New Babbage. Buenísimo. Players may not be able to quantum jump with another player. Esto todavía no ha cambiado. Si hay alguien en el puente contigo, pues puede ser que no puedan hacer viaje quantum. Gracias. The customers and nameplates do not appear to be visible on multiple ships, skins and variants. Ok, pues ya ponen que en muchas pinturas y variantes de naves, pues los nombres de las naves no aparecen, ya se lo sabemos. Todavía el tema de los carritos no se pueden empujar por los landing pads y tal. Bueno. Constellation can despawn, esto tampoco lo han arreglado. Esto ya es de los parches pasados. Casi todos de los parches pasados, honestamente.
Yo no entiendo aquí mucho qué es lo que han... ¿Qué es lo que han arreglado ahí? No dicen. Vamos para abajo. No entiendo esta nota del parche, la verdad. Esta es la misma nota del parche de que del live. ¿Será que estoy viendo donde no es? Literalmente no tiene nada distinto al parche live anterior. ¡Que alguien me explique! 733-4707. Sí, este es. Miren, 733-4707. Al menos la nota es la misma. Bueno, la fecha es del 22 de abril acá. Pero es muy extraño esto. Yo acabo de hacer la actualización. Creo que es simplemente un hotfix, chicos. De hecho, si ven en el launcher, lo acabo de leer. Simplemente es un hotfix. Por ende, no te va a aparecer. Aquí están, miren. No sale. Creo que no lo pusieron en las notas. Sí. Sí, en el launcher aparece, exactamente. Ya lo acabo de ver. Entonces dice que corrigieron 1, 2, 3, 4 errores y un crash de servidor. Los 4 errores son que corrigieron un problema que causaba que el servidor spawneara assets dobles como puertas de elevadores. Arreglaron un error que causaba que los jugadores murieran cuando colocaban una caja en los ascensores de los elevadores de las naves. Picking up a weapon off. Hello, motherfucker. Ese fue armero, seguro. Uh-huh. Ya sé que eres tú el que pone el sonido. Picking up a weapon off the floor should no longer break some animations. Ok, que ya al recoger un arma del suelo ya no rompe ciertas animaciones. Ok, hay una cosa ahí con un attachment de las armas. Vale, bueno. No hay mucho en ese aspecto. Y esta semana tenemos en Star Citizen. Obviamente esta semana no hay actualización del roadmap. No hay. Lástima. La semana que viene la tendremos. El jueves, bueno, hoy es martes, sí. Hoy hubo las típicas cosas de la Galactopedia. Creo que habían actualizado algo sobre Anvil o Aegis en la Galactopedia. Algo así, creo. Puede ser. Mañana tenemos Inside Star Citizen. En el jueves, perdón. Intentaremos, obviamente, como siempre, hacer el talk show y ver si aparece el programa para comentarlo en vivo. Con suerte. Y dice que... vamos a ver actualizaciones sobre las armaduras de los personajes. Y vamos a hacer un tour de la plataforma industrial de Horizon. Brutal. Me encanta. Eso va a ser un buen programa. A Raciel y el Colin Old Devs van a hablar de Theaters of War. A ver qué mentira nos van a decir de Theaters of War. Qué ganas de la 13-1 y la Hércules. Así es. ¡Hola, jugón! ¡Basura!
Les voy a... ¿Estás seguro de que podremos ver el Inside directo contigo? No, obviamente, ¿cómo puedo estar seguro? Intentamos. De todas las veces que hemos intentado, creo que lo hemos podido ver, lo hemos podido hacer 2-3 veces, nada más. Una, me acuerdo que apenas terminamos el directo apareció el programa. Sinvergüenzas, juegas con nuestros sentimientos vendiendo humo. Así es. Señores, bienvenidos a la casa del señor. Padre Robert, que estás en RSI. Carrificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu juego. Hágase tu voluntad tanto en el universo como en el Escuadrón 41. Danos hoy nuestra nave de cada día y perdona los errores 30.000. Así como nosotros perdonamos los retrasos del rato. No nos dejes caer en la tentación del Legrita Dangerous y líbranos de los tóxicos. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí podemos dar por comenzado el directo. Me da mucha risa, así es. Alabado sea Dios Osito. Dios Chris Roberts. Bueno, recuerda entonces, chicos, estamos comenzando un nuevo sorteo este mes de mayo. Exclamación sorteo en el chat. Recuerden que para participar solamente en esta ocasión veremos qué tendremos en la 13.1, quién sabe. Pero en esta ocasión tenemos un ROG Dual Seat con paquete de juego, con el juego de Star Citizen. Patrocinado por CIG para todos ustedes. Y solamente para participar tienen que suscribirse por YouTube y comentar alguno de los videos de esta semana en adelante, hasta el 24 de mayo. LTI, por supuesto que LTI. ¿Cómo te vamos a dar algo sin LTI? Ahí tienen información en el chat. Bueno, vamos a ver qué nos dirán con Theaters of War. Me da curiosidad. Puro humo, así es. A ver. Ah, listo. Bienvenidos. Este es The Network. Vamos a lanzar. A ver qué tal funciona este parche. A ver si podemos hacer algo de bounty hunting. Como hicimos en venezolano, echar unos plomos. Vamos a ver qué tanto nos crashea hoy el juego. Armero, todo está infumable para ti. Por cierto, ¿vieron que salió un aviso en el launcher? Dando como una advertencia, no compren Alpha VSS porque están vendiendo Alpha VSS por ahí.
El wipe está al caer. Y recordando que puede haber wipe. Eso es que están preparando un wipe masivo. ¿Ustedes creen? Bueno, justamente el aviso era en ese tono, ¿no? Podemos reservarnos el derecho. Te lo pusieron ya en el launcher, ¿no? ¿Quién sabe? Vengo del futuro. Pues fíjense que me han pedido hacer... cambio de personaje aquí, a ver. Para mí, un wipe puede caer con Horizon o a fin de año para la posible 4.0. El wipe tiene que venir cuando... Cuando toquen elementos que jodan, ¿no? Las bases de datos. Más que otra cosa. Así que habría que ver acorde al parche que venga, no sé. Puede ser con cualquiera. Puede ser en cualquier momento. Para venir de futuro ya podía decir cuándo sale el juego y la elegía, ¿no? ¿Dónde está? Exactamente. Bueno, a ver entonces dónde vamos a volver a aparecer. 100% no quiero aparecer en New Babbage, así que vamos a Lordville. O sea que hubo reset. No, ya me acordé. Yo pedí reset de personaje. Se me había olvidado. Yo lo había pedido. Mea culpa, mea culpa. Ok. Dios mío, no me di cuenta de lo incómodo que estaba. Les tengo una confesión que hacer. Ayer que... momento de lloradera, como digo yo. Ya va. Yo ayer que me pude sentar a jugar, a descansar un poco, ¿no? A desconectar un poco, ¿no? De las cosas reales de la vida. Hubo un momento en que me di cuenta. Eso no hay. No sé, como de una cantidad de estrés que uno viene acumulando desde los últimos dos años. Y que bueno, uno como está aquí frente a ustedes, ¿no? Uno no demuestra ese tipo de cosas. E incluso con la misma familia de uno. Uno trata de mantener una sonrisa, ¿no? De mantenerse funcional y fuerte, ¿no? Para seguir apoyando, ¿no? A los que uno más quiere, ¿no? Y ayer tuve esa, no sé, ese momento como de reflexión en el que me di cuenta, Dios, la verdad es que qué cantidad de mierda que uno ha pasado los últimos dos años. No solamente por el COVID, ¿no? Por todas las cosas de la vida. Y de hecho, hoy fue un día particularmente difícil emocionalmente. Pero bueno, es la vida, ¿no? No es otra cosa sino eso. Pero aquí seguimos. Ahora vamos a ver, porque me imagino que si pido reset de personaje, no me ha cambiado las opciones del juego.
Que ojo, no les estoy contando esto por... pedir simpatía ni comentarios de ese estilo, ¿no? Simplemente que, bueno, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Y a veces uno es introvertido en ese aspecto y no... Y que es bueno a veces hablar las cosas, ¿no? Es bueno y es muy difícil. Sobre todo para mí es sumamente complicado a veces abrirme en cuatro y exponerme. Bueno, entonces, estamos en nuestra querida Lorville. Gracias, huevo, gracias. Veremos cómo va esto. Que ya de por sí va más o menos a tirones. Pero bueno, es Lorville. Muy wey, muchas gracias por el follow. Vamos a tratar de salir de Lorville lo antes posible. Pues sí, hoy fue un día particularmente difícil a nivel emocional. Pero bueno, salud. Porque seguimos aquí vivos. A ver. No va tan mal como usualmente me va en Lorville, la verdad. No va tan fatal. Gracias, Edward. Y bueno, por cierto. Sin reshade, con reshade. Sin reshade, con reshade. Es lo máximo. Mira, trencito chuchu. Oye, okay, bueno, vamos a aprovechar aquí para... cambiarnos. Vamos a ponernos bellas. Creo que me he jodido aquí, ¿no? Ah, no, ahí estoy. Me asusté, pensé que el tren se fue, me dejó ahí en el carril. Tu Game Glass Alien. Así es. Me encanta. Pero ya estoy ansioso porque estos chicos de verdad metan las nuevas actualizaciones que quieren hacer con el Game Glass. Pero bueno, por ahora hay lo que hay. Yo, no sé ustedes, pero yo quiero mi armadura de gatico. Va como el culo, creo, el Moviglass, para variar. Ok, vamos otra vez. Reshade on a full. Vaya lag tiene el server, está de lo bueno. Ok, vamos a desequipar esto. Ahí lo cogió. Así que bueno. Y estamos por las Inquisitor. Pink. Pink. Pink, pink, pink. Me encanta pink. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 8 segundos para que hiciera el cambio. Ponemos nuestra custodia ahí por si acaso. Y una pistolita aquí. Ya tenemos la Arclight. No, pero yo quiero la Arclight pija, ¿no? Ah, no, la One Empire. S38.
Bien. Eso sí lo hace. Eso sí lo hace rápido. Hola Echo, ¿cómo estás? 8 solo, hoy están finos comparado con otros días, sí. Usualmente se puede tirar. Usualmente a veces ni funciona. ¿Verdad? A veces ni funciona. ¿Cómo estás, Echo? Sobre todo los bartenders. No, los bartenders y los NPCs. Uy, Dios mío. Nada de la IA. Ah, por cierto, ya que estamos en Lorville. Vamos un momento a la... ¿Dónde es que se compra esto? En Houston, ¿no? Quiero comprar unos arresters. Es que si no lo escribo bien, no me quedo a gusto. Muy bien, papi, muy bien. A ver qué tal va este parchecito. Aunque no... No se ve que le metieron nada al otro mundo. Esto sí es una de las cosas que nunca va a dejar de impresionarme. El ir en uno de estos trenes. El hecho de que hay un sistema de trenes físico que te lleva de un lado a otro en tiempo real, en vivo, es espectacular. No sé si hay otro juego que lo haga de esa misma manera, ¿no? Donde puedas ver esa ciudad así espectacular. Bueno, sé que en Warcraft tú te puedes montar en tu animal y en tu mount y, bueno, puedes volar y tal. Y es básicamente un medio de transporte, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Y este distrito financiero es muy bonito también, la verdad. Cuando le da la gana de llegar. Creo que en el directo va como a tirones. ¿Cómo lo ven en vivo? ¿Lo ven? ¿Se ve más o menos fluido? Yo lo estoy jugando muy fluido aquí, pero no sé en el directo cómo se ve. Si se ve muy... muy mal o cómo. Transfers. Debe ser por acá. Showcase. Se ve bien. Vale, ok. Eso es lo importante, que ustedes lo puedan ver bien. Vamos a ver cuánto tarda esto. Ah, aquí están las attrition. Esto es lo que yo quería comprar. Ya va. Entonces, voy a revisar un momento aquí en Aircool. A ver, ¿dónde era lo de las naves?
Aquí están las attrition. Vamos a comprarle, a ver si tenemos suficiente dinero para eso. Attrition 3. Serían fijas de tamaño 3. Deberíamos comprar entonces 4 de ellas. ¿Será? Y vamos a toquetear un poquito nuestra sabre. Si podemos. Sí, me ha cambiado todo esto, la verdad. El siren. Vamos a cambiar esto. Los glaciar, creo que eran. La power plant. ¿Cuáles eran? La quadracel. Esta de acá otra vez. Y los escuditos. Escuditos. Estos de acá. Y las armas. Vamos a cambiarlas por las attrition. The Hurston Dynamics. Ojalá salgan, saquen una skin también, una pintura roja para la sabre. Que es la próxima nave que supuestamente quieren modificar sus aspectos visuales, la geometría, hacerle esos últimos toques para los componentes. Y ponerla pepa pepa como la Gladius. ¿Cuál es el caza favorito de ustedes? Creo que ya lo hizo, ¿no? Creo que ya lo arregló. Buccaneer. Casa Gladius. El Casa Fantasma. Oigan, el otro día vi... Ya, ¿por dónde yo me fui? El otro día vi esa arma que tengo puesta, que es la Custodian de Kastak. Esta es la azul que dieron en la Gamescom o en la CitizenCon del 2017, creo. Ahora, interesantemente vi que había un modelo de esta en blanco. Esta debería verse en azul. No se ve tan en azul como deberías. Ah, joder. Ok. Idiotín. Esta arma tiene más detalles en azul. De hecho, es completamente en azul originalmente. ¿Verdad? Obviamente está bugueada. Pero bueno. Vi un modelo que era blanco. Y no sé si lo dieron también en una de estas Citizen Cons o en algún evento o algo. O quizás simplemente es un fake. Puede ser. ¿Por qué coño yo estoy perdido aquí? Neo, tienes que aprender a leer. No sé si alguno de ustedes logró ver esa arma en color blanco. Cuñazo que me di.
Un bug en Star Citizen, Faricio, ¿cómo osas decir mentiras? Perdóname. Era que es un espectáculo. Carlinos, ¿cómo estás? Hola, Somestar también, ¿cómo andas? A ver qué tal va esto. Recuerden, chicos, que el horario es martes y jueves. Los martes, pues, gameplay con amigos, en solo, lo que sea, probando tonterías. Y los jueves tenemos el talk show, pues, donde hablamos cosas de Star Citizen. Y si podemos, tenemos chance de ver el Inside. Vemos el Inside en vivo aquí con todos. Lo comentamos, lo traducimos. Si hay algún rumor, alguna cosa, también lo vamos a mencionar. Pasamos 3-4 horas que no nos callamos la boca. Cosa que es bueno. Ahorita mejoraron los FPS, sorpresivamente, creo. Se siente un poquito más fluido. Pero ahorita estamos yendo igual como a 30, creo. Ah, y ahí en el chat tienen el código de descuento de Black Hawk, que dura hasta 3 días. Quedan 3 días más. Después ese código desaparece, así que si quieren adquirir un B-Explorer, ahí tienen un código de descuento exclusivo, edición limitada. Carlinos, ayer me salió un mensaje en el launcher. El mensaje del launcher es simplemente para dar un aviso de que en cualquier momento ellos se reservan el derecho de hacer un wipe. Que bueno, ya eso es cultura general del juego, ya básicamente del proyecto. Y lo otro que dice, pero el código luego se renueva. No, no se renueva. Y lo otro es que hay gente vendiendo Alpha UECs. Y esa es una moneda que simplemente va a durar durante el alfa. Y que no debemos comprarle a nadie. Diría que es básicamente ilegal. Que el link no te funciona. ¿Cómo no va a funcionar? No, sí funciona. Tienen algún problema ahí, creo. ¿Se les habrá caído la web? Qué extraño esto. Ya sé por qué. Ya, lo voy a corregir un momentico. Y el día que llegue la Gold tampoco hay que comprar a terceros, exactamente. No, ya sé cuál es el error. El error es porque el enlace no tiene el www. Pero bueno. Simplemente el enlace le ponen su www o www. Qué difícil. W, decir eso. A ver, entonces. Cuando ven todos estos NPCs ahí parados, tengan cuidado.
Entonces vamos a pedirla. Sí, ya lo acabo de ver, tranquilo, vikingo. Ahí te dejo mi sub del mes. Ya no he podido conectarme por trabajo. Hola, Luke. Bueno, no me ha llegado el aviso, pero de todas maneras, muchas gracias por tu sub. Se agradece un montón. ¿Cómo has estado con el trabajo? Full. Bueno, te extrañamos por aquí. El 15 de mayo, chicos, vamos a estar streameando. Osito está en la calle. El 15 de mayo tenemos un stream muy especial de 24 horas, básicamente. Donde varios partners de Guilded y yo vamos a estar haciendo streaming. No durante las 24 horas, pero en distintos horarios. Para recaudar fondos a Able Gamers, que es un charity, una compañía encargada de recaudar fondos y para ofrecer controles especializados para gamers que tienen discapacidades. Parece que es una causa muy, 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 muy noble. Yo tengo un amigo, de hecho. Iba a venir aquí hoy, de hecho. Lo hubiese dicho para que viniera para presentárselos. Él, por un accidente cerebrovascular, perdió todo el movimiento de un lado del cuerpo. Y el tío juega todos los videojuegos con una mano. Y cuando digo videojuegos, es que se tira el Demon's Souls, los Dark Souls, cualquier juego que se les pueda ocurrir, todo lo juega con una mano. Esas armas se ven muy, muy bien. Creo, la verdad que sí. Yo es primera vez que pruebo estas armas en la Sabre. Así que bueno, me llama mucho la atención ver qué tal va esto. Entonces, ustedes imagínense jugar cualquier cosa con solamente una mano. Se rumorea de un wipe en la 3.14. Es un rumor sin fundamento, pero que puede ocurrir en cualquier parche, Carlinos. En cualquier parche, en lo absoluto. Bueno, vamos a ver qué tal va el joystick. Voy a acomodar un poquito aquí en la cámara. Espero que todavía me sigan viendo. Bajarle un poquito el audio aquí. Ese chamo es un super Master Race. Sí, de hecho, quería justamente invitarlo a un directo para que ustedes vean lo fuerte, ¿no? Que es eso. Y juega que, o sea, yo no pudiera. Pero lo que es el cuerpo humano, ¿no? La adaptabilidad a las cosas es fantástico. La verdad que sí. Hola, varón, ¿cómo estás? La verdad es que la Sabre es espectacular. Entonces, vamos a ver si tenemos algo aquí en Houston. Algún contratico de bounty hunting que podamos toquetear, si funciona.
El aparato este de seguimiento de los ojos, supongo que es una maravilla para tu amigo. ¿Debería serlo? No creo que lo haya probado, pero... Esto será... Yago Nokis Macwana. ¿Esto será un NPC o una persona de verdad? ¿Qué le pasa? Se está desmayando. Se puso el pobre como... ¿Sí? ¿Estás seguro, Skylet? Sí, es bastante bueno. Y él es súper simpático. Y lo que yo he visto que logra hacer con una sola mano es impresionante. Podría colocar unas cámaras para que lo vean, de verdad. O sea, que puede jugar literalmente... El otro día estaba jugando el Tsushima. Yo me vuelvo un culo jugando Tsushima. Él lo juega con una mano. Obviamente, tiene dificultades con ciertos juegos. Hay ciertos juegos que demandan demasiadas cosas. Pero es impresionante, la verdad que sí. Tenemos que ir a Arial. Creo que los jugadores no nos permiten usar espacios en el nombre, así que si tiene espacios, el nombre es NPC. Vale. Ojo, lo pregunto porque no me siento en condiciones de... Aunque decía que estaba en las... ¿Dónde está esta persona? Bueno, vamos a portualizar. Por ahora parece todo comportarse. Yo vi ese control vikingo y me llama mucho la atención, sobre todo para él. Voy a ver si quizás la semana que viene podríamos hacer algo. ¿Cómo que tengo combustible insuficiente para ir a Crusader? No puede ser. Yo creo que yo lo he hecho antes con la sabre. Bueno, entonces vamos... Vamos entonces a ver si aquí en Cruel 1 sí. ¿Cómo está el rendimiento de los servidores estos días? Más o menos. Promedio. A veces bien, a veces mal. Promedio, muy promedio. Como por ejemplo... Ah, no, creo que vamos a tener crash. Hablando de eso, creo que vamos a tener un 30k ahorita. Intento apagar la nave, no se apaga. Sí, probablemente voy a ir a un HUR, pero... Creo que viene un Quantum... un crash, perdón. Un 30k. Justamente ves, lo preguntaste y nos jodimos, ¿no?
crash total ahorita. Reposta allí y tras eso salta al Cruel E1. Ahí está el 30K, ya apareció. El primer crash del día, ya lo tenemos en pantalla, ya lo he marcado. Crash número 1. Exclamación 30K en el chat. Así es, ¿qué hacemos? Vamos a volver a entrar. Al menos al menos pudimos comprar las armas. Eso es como pasito a pasito, ¿no? Es como una meta. ¡Ah! Pude comprar un arma. Una meta lograda. Oh, pude salir del planeta y pude ir a una estación. Otra meta lograda. Toshiro Clay, muchas gracias por el follow. Metieron un hotfix. Sí, exactamente. Corrige unas cositas ahí, más nada. Nada interesante. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Vamos a volver a ver si puede volver a entrar. Uf. Osito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osito, por eso. El señor Osito ha regalado 5 suscripciones a Linux, a OE, a Chasen, a Horuchi, Aslek también. ¡Qué grande! Eres un loquillo. Yo no sé cómo agradecerte. Vamos a darle un poquito de amor al señor Osito en el chat. Gracias. Me lo pagas en carnes y ya está. Yo ya no me imagino lo que tú me vas a cobrar a mí cuando me veas. No voy a poder caminar. No, creo que esto no. Creo que no va a entrar. Esto me estuvo ocurriendo. La única manera era haciéndole un cambio al personaje. Si les pasa esto, que ven que la pantalla de carga se les queda pegada. El otro día, ayer creo que fue, lo logré solventar saliendo del juego. Sensei Osito Rules. Qué fuerte sonó eso. Tal cual. Vas a aparecer Clint Eastwood después de una semana que vaya. Tal cual. Okay, ahí cerramos esto. Volvemos a abrir el launcher. Se meten al personalizador de personaje. Y no tienen que cambiar el sexo, sino creo que cambiar cualquier cosita del personaje, el color de ojos, de pelo o de cualquier cosa. Al menos a mí me lo arregló. Ayer en toda la tarde y noche tuve ese problema, imposible entrar. Sí, bueno, eso fue lo que hice. Cambié ese detallito y ahí me funcionó. Pues a mí me ha ido muy estable, solo 230K, qué bueno. Como dice Skylet ahí, justamente.
Vamos a ver ahora. Yo te recomiendo borrar la carpeta System32 de Windows. Soluciona el 100% de los problemas. Después intentamos hacer eso. IGS, ¿cómo estás? Y lo dicho, Neo, para llegar a Crusader tienes que hacer las siguientes paradas. Sí, perfecto. Buen provecho, Skylet. Aquí estamos. Intentando reingresar al juego. A ver si me pueden decir ahí en el chat, ¿qué comida, por ejemplo, qué cenan ustedes a esta hora en su país? ¿Qué les gusta cenar a esta hora? Yo antes de comenzar el directo me preparé dos hamburguesas con roast beef. Cualquier cosa que consigo en la nevera. Ah, burgers de pollo. Ahí está. Qué rico. Puto millonario. Lo hice por el roast beef. Son puras sobras de hace semanas. Móntale un Quantum Drive Atlas y creo que llegas directo. Sí, pasa que ese lo tengo ahí más o menos por balancear un poco. No sé si el Atlas se le puede poner a la Sabre, no estoy seguro. A todos los usuarios de Denedo, estoy preparando un video review de Guilded. Ah, qué bueno. Pues yo también. Justamente. Estoy escribiendo uno. Una pizza boloñesa. Wow, tortilla de patatas. Oh, qué bueno. Yo mirando hasta ahora y ceno por lo general un sándwich con lo que haya en la heladera. Exactamente. Bueno, yo hablando huevinada y pago un paquete de harina pan casi a $10. Qué caro. $10. Salmón con patatas fritas. Me encanta el salmón. Cocido madrileño de cena. Wow. Un poco fuerte, ¿no? Sándwich de jamón y huevo. Cachopo. No, ¿quién se come un cachopo de cena? ¡Qué locura! Esto como que no funcionó. Se quedó pegado otra vez. Así que vamos a intentar. Vamos a intentar hacer. Otro cambio. Vamos a cambiar de sexo. Por ejemplo. Mondongo. Hummus, tajina con pan pita y variadas aceitunas gigantes. Espera, pero es que ya comen el hummus como si fuese, no sé. Agua. Comen más hummus que lo que beben agua. Tienes la negra, totalmente. Es que esto a mí me pasa a mí todo el tiempo. ¿No les parece que a estas alturas del proyecto esto no debería pasar ya? No, pibe, porque mientras tengan que seguir creando tecnología y metiendo cosas fundamentales, estas cosas van a seguir pasando. Si, por ejemplo, tú me dijeras que ya tuviesen muchas de estas cosas ya trabajadas y no estuviesen tocando cosas, pilares, ¿no? Del juego, pues te digo que quizás sí. No debería estar ocurriendo eso. Pero bueno, es bastante molesto, sí. Estábamos dentro del juego, crashó, y después de ahí pues hemos tenido problemas con la pantalla de loading. Ya después de esto, si no funciona,
A mí me funcionó haciendo un cambio menor de la apariencia. Vamos a probar ahorita cambiando el sexo del personaje. Y si no funciona, pues pediremos un reset de personaje. Esperemos que no tarde más de 15 minutos, pero ya sería molesto, la verdad. Y me vería forzado a cortar el directo porque hoy justamente quiero jugar y hacer un poquito de bounty hunting. Así que veremos. Es frustrante, pibe, eso sí. Es muy, muy frustrante y a veces llega un momento en que la paciencia como que se acaba un poco. Y lo mejor que uno puede hacer es simplemente cerrar, quedarse tranquilo, respirar profundo, hablar con los amigos, jugar otra cosita y sin más. Yo no sabía que Elite Dangerous tiene el récord Guinness del juego de simulación con más desarrollo, 17 años. ¡Wow! ¿En serio? Yo no lo sabía. Sí, y es eso, que los servidores también, sabe Dios cómo es la infraestructura de estos servidores, ¿no? Y es sorprendente también la cantidad de números que Chris Roberts ha mencionado que el juego puede llegar a tener simultáneos. A veces no me imaginaba que para una pre-alfa de este estilo hubiese tanta gente jugando, la verdad. Ahí entro. Ahí te mandé un mensaje con un video de coña de Star Citizen. Ahorita lo vamos a poner, ahorita lo vamos a ver porque es muy gracioso. Yo vi ese video hoy. ¡Clavo! ¿Cómo estás? Y lo vamos a poner. ¿Saben que sacaron un video de qué es Star Citizen? ¿Verdad? Que está muy chulo el video, está muy bien. Son recortes de... Un recorte muy sencillo de ciertos promos que ya habían sacado anteriormente. Y bueno, salió la comunidad española pues con el tema de Skynet y los 50 de Roberts, cosa que estuvo bastante simpático. Y alguien en Reddit sacó un video, osito, si lo quieres poner ahí el enlace también para que lo vean, que es como que es Star Citizen, o sea, el mismo video pero como estilo parodia, ¿no? Y creo que no es con ningún tipo de mala intención, ¿no? En lo absoluto. Más bien da risa, ¿no? Y sale hasta Madre Foca, creo que sale lo pusieron en el... Recortaron un pedazo del video y está muy simpático, la verdad. Creo que lo hicieron muy bien. ¿Qué es Star Citizen? La realidad, exactamente. Pensaba que tenías el canal abierto en streaming y llegué gritando mi usual mensaje de amor, pero me di cuenta que estaba muteada. Sí. Justamente a prueba de locas como tú, Clavok. Los FPS. Ahorita, quizás en el directo, quizás lo veas un poquito más lento de lo que yo lo veo en verdad. Pero ahorita lo veo como a unos 25, quizás. No lo tengo marcado porque me estresa tener el número de FPS en la pantalla. Aparte que no le veo mucho el punto ya. Y también no me mata el tema de los FPS en esta fase del desarrollo, la verdad. A veces va bien, a veces va mal. De hecho, la primera entrada que tuvimos iba un poquito más bajo que esto, de hecho. Ahorita está un pelo más fluido. Pero bueno. Se puede volar. Ahí tienen el enlace del video, está muy simpático. Porque hay gente explotando, estallando, los crashes, las cosas. Está buenísimo. Y no está hecho con ninguna. Con ningún hating, pues, tampoco. En absoluto. Sí, los FPS, olvídate. Y te digo una cosa, creo que para la porquería de PC que tengo yo, estoy streameando y corriendo el juego a la vez.
Va demasiado bien, diría yo. ¿Cómo se ve la gatica? Miau. Un i7-7700 del año de la Cataplum, del 2017, creo. Un NVIDIA 1060. Ah, tiene 3.6 GHz. Y un SSD, obviamente. Un Evo de esos Samsung. No me acuerdo ahorita el modelo. La gráfica, una 1060 con 4 GB. Sorpresivamente sigue aguantando. Ya es mejor que el tuyo. No puede ser. No puede ser. A mí el juego me corre bastante decente cuando no estoy streameando. Honestamente. Oh, hay que clamear esta mierda. ¿Vas con gráficos al máximo? No. Lo juego con medios. Cuando no estoy streameando, sí lo juego al máximo. Vaya timo lo del skin negra del Rock DS, Arineo. Totalmente. Es más, mientras esperamos esos 2 minutos, les voy a mostrar lo que justamente me pregunta Osito. El otro día estábamos en su directo. Y les voy a decir una cosa, me molesté un poco. No, no por el directo, obviamente, no. Sino que... Ahí ven el browser, ¿no? Sí, vale, ok. Entonces... El procesador estás corto. Ya. Esto es un procesador, creo, de portátil, te digo. ¿Pero qué pasó, pues? Naref, ¿cómo estás? Bueno, fíjense esto, ¿no? ¿Vieron el Rock DS? O sea, que creo que le estoy agarrando un poquito de gusto. A pesar de que no me convencía en lo absoluto, para nada. Bueno, entonces... hay una skin... ¡Ay, Dios mío! Esto está muy magnificado. Esta, la Black Cherry, ¿no? Ok, ven el vehículo y ven las ruedas, las llantas en rojo, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a comprarlo, me gusta, ¿no? Me gusta el toque rojo, me encanta el color rojo en el juego. Y Osito fue tan amable de... A ver, ¿dónde la tengo? Aquí está. Así se ve en verdad. ¿Lanzaron una actualización? Bueno, sí, fue un hotfix, más que una actualización como tal. Pero bueno, sí, salió. Y bueno, yo esto voy a hablar con, no sé, será con Ulf o con Silo, cualquiera de ellos dos, para... ver qué ocurre con esto. Porque yo lo compré por esto.
Este mismo paquetico lo compré con la armadura. Y esto fue lo que recibimos. Sin las llantas rojas, exactamente. Y bueno. No me gusta que hagan eso. Ya, creo que estamos perdiendo paquetes. Ahí creo que se estabiliza un poco. Creo que me voy a ver forzado a cerrar el Gilded por los momentos. Así que no estaré en Gilded por ahora. Eso en cualquier país va a corte. Mis leading advertisement. Sí, básicamente. Sí, vamos a cerrar los navegadores. De hecho. Ya creo que debería recuperarse pronto. Bueno, de todas maneras. Eso es lo que pasa. No, es interesante porque por alguna razón la transmisión está por encima de los 5000 kilobits y yo lo tengo capeado a 4500. O sea que debería... Hay un problema con... Quizás con el OBS más que otra cosa. Bueno, independientemente. Que si eso va a corte o no, bueno... si es por eso, cuántas cosas, ¿no? Recientemente tuvimos el casco este Samurai, ¿no? Que también vendieron, que se ve de una manera y en el juego es otra historia, ¿no? Sí, yo espero que ese tipo de detalles... Uy, miren esto. Yo me imagino que es eso, que esa especie de detalles pues los irán arreglando en algún momento. Quizás ahorita pues simplemente las llantas no están metidas en el sistema de pinturas. Pero es que tienen que... Es el eterno problema, ¿no? No comunicar bien esos detalles. Que vuelva, no va a volver un coño. Oye, comiste rápido, Skylet. Sí, pero ahora supongo que con un reclamo lo arreglarán. No, quizás el reclamo no funcione de nada por eso mismo, porque no creo que funcione con el tema de las pinturas, las llantas. Pero bueno, es eso, ¿no? Lleva las armas. Ah, sí, tiene las attrition. Miren esos pedazos de armas, qué brutales. Rock DS de AliExpress, como te encanta. Mete el overclock a las armas y al escudo, sí.
Ah, bueno, de hecho lo podemos hacer acá. Que para eso tenemos el Game Glass. Sigue siendo igual de malo. No tienen idea. Bueno, pero sí pareciera que el tema del joystick lo corregí. Así que bueno, si fue una cuestión de simplemente desarmarlo un poquito y bueno, pudiera ser peor, ¿no? En este caso. Digamos que he tenido suerte. Y vamos a ver qué tenemos. Habré perdido el Contract Manager. Vamos a ver si lo podemos volver a conseguir. Aquí hay uno. Mac Gelot fue visto en Yela. ¿Cuál es el otro? Call to Arms. ¿Qué tenemos aquí en el Delphi? A ver. Ah, bueno, esos dos nada más. Bueno, vamos a ver si desarrollamos eso un poquito. Sí, Call to Arms. Bueno, yo creo que estamos en el Expaxio. Vamos a ver si ahora no crashea. Vamos a ver. Hur L5. Vamos a ver si a Hur L3 podemos llegar. No, ni siquiera me lo ha marcado, creo. Creo que la acepté, ¿no? ¿No? Ah, no. Ahora sí. Gracias. Menos mal que me dijiste, porque si no... Iremos para acá primero entonces. Bueno, por fin salimos de aquí. Primero al campo de asteroides y luego a la estación. Ah, bueno. Lo importante es que salgamos de aquí. Hola Johnny, ¿cómo estás? ¿Es normal que tenga esto abierto, lo de los misiles? Siempre está abierto.
¿Esa qué nave es? Las abre. Guarda las armas y se cerrará. Ah, ok. Un poquito de... Ahí aceleró un poquito el Quantum Drive. Eso es lo bueno también del Game Glass, que la verdad que esas opciones gráficas para cambiar la distribución de la energía y eso me encanta. ¿Ustedes creen que de verdad el overclocking funciona? Yo no creo que el overclocking funcione todavía. ¿Sí funciona? En escudo no sé, pero en armas se nota un montón, ¿vale? Bueno, entonces lo intentaremos así, a ver. ¿Dónde está la estación? Ah, para allá. Dispara más rápido y no sé si más fuerte. Eso sí, se calienta más todo. Qué belleza.
Cuéntanos cómo estás. ¿Cómo son tus días actualmente? Estás algo callado. Estoy concentrado, que es otra cosa. Pero sí, ahorita el trabajo es un poco... No sé cómo decirlo. Un poco... volátil, la verdad. Repair. ¿Por qué repair? Pero bueno, vamos a apagarlo. ¿Por qué salió esto volando? No entiendo. ¿Lo habrá reparado? Sí, por lo visto sí. ¿Tienes activado el Rashid? Sí. Abrazo con dos manos. Qué homosexuales. El problema es que en el trabajo, pues, las cosas en la... Un hospital se encarga, pues, obviamente, de tratar pacientes. Y que, de la ex... que la experiencia del paciente sea bien, ¿no? Yo entiendo que, bueno, es hospital público, servicio social, ¿no? Y que, bueno, que siempre hay limitantes, ¿no? En cuanto a recursos, ese tipo de cosas. Pero bueno, no tanto en este país. Eso no afecta tanto en este país. Es un país bastante rico en muchas cosas. Pero bueno. El problema es cuando, lamentablemente, incluso con todos los recursos que uno tiene, con el profesional, que el empleado profesional que uno tiene, pues las cosas funcionan mal. Y las cosas funcionan mal porque las decisiones no las toman los clínicos, sino las decisiones las toman una serie de managers que pues para uno es simplemente un objeto en una hoja de Excel y no se preocupan en verdad por lo que es la experiencia del paciente ni cómo los empleados del hospital, o sea, el personal sanitario en general, pues o sea, las condiciones del personal sanitario, ¿no? El tema del COVID, pues obviamente ha traído muchos problemas en este tipo de temas. Y pues básicamente uno usualmente tiene que... Uno es un animal de costumbre, ¿no? Entonces uno funciona de manera tal de que uno sabe lo que tiene que hacer cada día, a cada hora. Uno tiene clínicas, uno tiene consultas, uno tiene ciertas actividades, ¿verdad? Y lamentablemente ahora es, bueno, voy a trabajar a ver qué ocurre, ¿no? Voy a trabajar a ver qué pasa. Porque esta gente, estos managers... Todas las semanas cambian todo. Y ellos deciden sin tomar en cuenta lo que es la experiencia, ¿no? del paciente. Entonces, es muy frustrante profesionalmente cuando uno tiene que mamarse esto, pues. Día tras día, tras día, tras día, tras día. Porque a diferencia de uno, el profesional sanitario... Y diría que la inmensa mayoría del profesional sanitario en verdad se preocupa por el bienestar del paciente. Obviamente eso es debatible, pero sí, en líneas generales es así. En verdad uno tiene esa profesión es porque uno le importan los demás, ¿no? Y por tratar de traer un beneficio de alguna u otra forma, alguna dolencia, alguna enfermedad, algún problema. Pero cuando te ves afectado y te atan de las manos, pues para poder realizar ese trabajo de la manera correcta como debe ser, porque una cuerda de gilipollas, pues básicamente que en su vida han tenido ningún tipo de contacto con un paciente como tal, te dictaminan cómo tú tienes que hacer tu trabajo o cuándo tienes que hacer tu trabajo, es muy frustrante, es muy muy frustrante. Tú tenías dos trabajos hasta el COVID. Yo tengo...
yo tengo tres trabajos. Y yo considero un poquito el tema de streamer y creador de contenido como otro, como un cuarto trabajito, ¿no? Porque yo le dedico mucho tiempo. Y si hay una remuneración de hacer esto, si la hay, que es mínima, ¿no? Mínima, como a mí esto no me da. A mí esto me da para hacer las compras del mes, ¿no? De la comida, ¿no? Para eso, el tema de streaming y de los videos en YouTube. Es eso, pues, básicamente. Eso es lo que paga esto. El otro son mis trabajos extras. Uno para pagar deudas y otro para mantenerse, ¿no? A flote, ¿no? Y uno trabaja de lunes a sábado. Y es jodido. Pero bueno. Es así. Eso es el grave problema que yo, por ejemplo, ahorita, pues, estoy experimentando, ¿no? En el trabajo. Y es muy frustrante, ¿no? Es muy frustrante porque uno quiere de verdad hacer las cosas bien. Y uno se preocupa, ¿no? Por sus cosas. Y yo me considero que tengo una reputación muy buena con mis pacientes. Nunca he tenido ningún problema con un paciente. Me preocupo por ellos. Los pacientes privados incluso tienen mi número telefónico y me llaman y me contactan para cualquier cosa 24 horas al día. Porque esa es la clase de relación que a mí me gusta tener con mis pacientes. En el público es imposible porque es mucha gente y es muy distinto, ¿no? Pero bueno, es la vida, es así. Y todo el mundo en todas las industrias. ¡Ah, oh, qué grande! ¡Clavok! Ya me vacuné, sí, ya estoy vacunado. Muchas gracias, Clavok. 5 subs a Cervantes, a Holmista, Fireaxer, Kursk 500 y Colleguito. Muchas gracias. ¡Qué grande! La historia me hizo sentir triste. No tienes que sentirte triste. Esto son cosas temporales. Y todos nosotros, yo estoy seguro que todos a nivel profesional, pues han experimentado algo similar, de alguna u otra forma, ¿no? Yo creo que mucha gente se puede relacionar con lo que digo, ¿no? Porque. ¡Oh, qué inmenso! ¡Qué grande! Katsime, 5 subs también. Qué brutal. Eres un loco. Me aguaron el guarapo un poco aquí, la verdad. Me aguaron el guarapo un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Significa mucho. Ari, unas curdas, sumi, montamos unas piezas. Tú pones la guitarra y yo el Luke. ¿Verdad que me lo dijiste en el Twitter? ¿Cómo no me voy a poner rojo, coño? ¿Qué hacen eso? Pues se agradece muchísimo. Regalan subs y no me cae ni una. Bueno, mala suerte ahí, la verdad. Vamos a repostear aquí. Bueno, por ahora estaba estable. ¿Dónde estamos? Allí, ese chiquitico ahí. Vamos, pues. Aquí no me estrello. Pero te terminaste suscribiendo, cabrón. Gracias, Scarlett. Ah, mira, ahí te la vieron.
¿Para qué no llores? ¿Para qué no llores? Gracias, chicos. Muchas gracias por esos regalos. Oye, ok, está bien, ya me voy. Bueno, a ver si por fin podemos cazar a este hijo de puta. Y un par de meses apoyando a un streamer que he visto con poca gente y me gusta su estilo de juego. Y no es de estar, si no te pongas celosa. No, está bien. Yo las que veo usualmente están en una especie de ponchera en bikinis. Esas me gustan mucho como streamean también. En Twitch hay mucho entretenimiento, hay de todo. Entro en Pornhub. Bueno, cuando entro en Pornhub no, usualmente no busco bikinis, la verdad. No, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho, hay una streamer australiana. Me gusta muchísimo porque juega. Y juega que te cagas. Juega Apex y le da muy, muy, muy pro. La verdad que sí. Se llama Miss MDK. Se las recomiendo muchísimo. Lo que pasa es que siempre está streameando a pues un horario que no combina con el nuestro. PH, sí, tal cual. Entonces, vamos a ver dónde está. Este loquito. Porque no voló bien. Qué raro esto. ¿Alguien me explica qué ocurrió? Ya te salió tu referral bonus. ¡Qué bueno! Me alegro. Bueno, vamos a mantener crucero. Sobrecalentó. Sí, las armas se sobrecalientan mucho más, la verdad que sí. Pero este no era el
Hay otro por acá. Uf. ¿Este era el bounty? Shit, motherfucker. Oh, fue puta. Coño, le quiero lanzar misil. Por fin. Había otro cabrón, ¿no? Aquí. Ahí está. Por cierto, creo que los misiles no me están funcionando. Vamos bien, ¿no? Creo que vamos bien. Ahorita veo el chat. Boom. Muerto, motherfucker. ¿Alguien más? Creo que no. Solo tengo 3 referidos y 9 prospectos. Ya me queda poco alcanzar. ¡Ah! ¡Me estrellé! ¡Coño! Para fijar misiles tienes que recordar que tienen un rango mínimo y máximo alcance de fijado. Sí, pero es que incluso cerca... E incluso lejos intenté, pero bueno, nada. Qué hostia me di con el asteroide. Coño, tenía que estar pendiente del chat, cabrón. Ey, está bien que por fin pudimos hacer algo aquí, a ver.
Y el... Después de tanto para estrellarse, sí. O sea que este todavía no lo he hecho. Yo ayer con la 600 Hile lancé 12 misiles a una sabre y solo se desplegaron, pero no se movieron después. ¡Buah! ¡Qué fuerte! Creo que lo que estaba haciendo era simplemente call to arms, ¿no? Voy a necesitar dos sabres. Salieron de la nave y ahí se quedaron, no se movieron, estuvo raro. Ya, eso es una cuestión de servidor, pues. O tiene pinta, pues, de que puede ser eso. Probamos con la Arrow, a ver si probamos con la Arrow. Pero claro, la Arrow está virgen completamente. No la he tocado nada. Las naves, esas naves incluso... Para mi pobre nivel, no. No parecían un reto muy grande, la verdad. Me parecía que se movían un poco lentas. Me acuerdo que hubo un momento en que la había unas Buccaneer que estaban en el parche pasado que se movían súper rápido. Pero eran como movimientos locos, ¿no? No. Era muy raro. Tiene armas mixtas esta, ¿no? ¿Dónde está la pantalla aquí para...? Aquí está. El Regulus. Ah, tiene un Regulus. Scorpions. Ok. Esta es una Gatling. Estas no vale la pena que las overcloquee, ¿no? Solamente las de energía. Uf, qué rápida la Arrow.
Quiero darle las gracias a Katsime por regalarme la sub. Claro que sí. Ah, no, esto quiere decir que ya lo hice, ¿no? Porque está en History. ¿Verdad? ¿Dónde estará esto? History es completado. Vale, perfecto. Entonces sí lo habíamos hecho. ¿Este dónde estará? Liaison Officer Bautista. Crusaders Surrounding Tracy Tompkins. Last seen. Vamos a darle a esta, a ver. No sé si con la arrow. Dáselas al boss. No, si te damos las gracias a ti, claro que sí, Katsime. Eso significa muchísimo. Esa está a 1000, esa debe estar del otro lado, ¿no? Vamos para allá, o M4. Creo que es el mismo lugar, ¿no? Pues sí, creo que he comprobado, arreglé el joystick con ese método. Así que muchas gracias a Pino y a los que me ayudaron, pues, para... Eso, pues. Esos sonidos no sé qué coño son. Tracy Tompkins. Vamos a agarrarte, mi amor. Ahí está. ¿Qué garantía? ¿De qué hablas? Surprise. Ese sonido me va a volver loco, de verdad. Joder. Le gusta ser justas, ¿no? Digas malas palabras, muchacha. Lo bueno, por ejemplo, este setup que tiene ahorita es que tengo armas de láser y armas, unas Gatling. Está corriendo, ¿verdad?
Coño, vamos. Cállate la boca. ¿Qué? ¿Me estrellé otra vez? ¡Clavok! Regaló otra sub. Creo que me estrellé contra una piedra. Para variar. Qué lástima. Bueno, pero por ahí sigue. Pero es que no se ve. La piedra no se ve para nada. Y es el único reto que le veo a esta parte por... Porque es que está todo oscuro. De todas maneras, ya tengo la sabre por ahí lista. Se mueve bien la arrow, no es por nada. Para estar así, virgen. Bueno, pero ahorita la recuperamos. ¿Qué vamos a hacer? Uno trata de evitarlo, pero es jodido. Literalmente no se ve absolutamente ningún asteroide. Vamos con nuestro tanquecito. Y pronto tendremos la Redeemer también, ¿no? Esa arma me está... Esa nave me está interesando un poquito. No para tenerla. La arroz se mueve muy bien, la verdad. La sabre es más lenta en ese sentido. ¿Para la IAE, dices tú? No, para el Invictus. Para el Invictus, no puede ser. La Invictus ahorita en mayo, en teoría, ¿no? No vamos a tener la Redeemer todavía. La Redeemer viene en el próximo parche, ¿no? Creo. Redeemer sale en 2 semanas, Star Citizen Standard Time. Qué loco. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner esto con el Toby. Vamos con el Toby, eso, vamos a combatir un poquito con el Toby.
A ver si podemos hacerlo. Y no morir en el intento. Ok, vamos a darte otra vez pela. Aquí tenemos un asteroide. Ok, eso fue muy distinto. Entonces, a ver, vamos a apagar un poquito aquí los motores, un momento. Y a ver, Verified Freelancer Bounty Assessment, Journal Entry Added, Crusader Security Work Authorization. ¿Qué más sale acá? Awarded 4500. Entonces, a ver. Aquí en el Delphi. Entonces, abrimos el Bounty Hunters Guild. Obviamente. Ok, está un poquito en verde aquí. Bueno, gente, me marcho por hoy. Dale, Basiref. Cuídate. Bounty Hunters Guild. Entonces lo podemos poner en favoritos. Junto con Crusader Security, por ejemplo. Este fue un asesinato que hice. Terminé en la cárcel. Y este tipo no se sabe absolutamente nada. Es un tal Von, se llama. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos más. Wade Ito. Entonces, ¿qué haces? Tú aquí uno lo que hace es... Uno ha pagado, ¿no? Uno pagó. Y como que entra al... ¿Qué le pasó a esto? Debe estar del otro lado. Cuídate, Basiref. Pues la verdad que estas armas hacen pupita. Claro, también a ese... Yo no sé si ese daño contaba, el daño que yo le hice con la Arrow contaba o no contó. Aquí el problema que tenemos es que estamos en contra del sol completamente. ¿Mm? Lo bueno es que aquí pudiéramos quizás ver un poquito mejor el... Hola Vincent, ¿cómo estás? Aquí no hay nadie.
Electrolic, saludos. Oye, ¿pudiste estar aquí? No aparece nadie. Creo que está... Estoy negro con el binding del T-6000. ¿Cómo que estás negro? ¿Qué pasó? Ahí me pintó algo. Ahí está. Ahí apareció, después de un rato. Sí, bueno, no sé. Ahí apareció. Después de un rato. Ahí lo tengo. Wade Ito. Ahí está. Tiene un scattergun. Este es un poquito más agresivo. No le he podido dar bien. Bueno, no pensé que le estaba dando, la verdad, pero qué tontería. Está bueno. Tracker Beginner's Permit Earned. Ah, me gané mi permiso de... Dios, qué miedo. Los rayos que están cayendo en mi barrio me tiembla todo el setup. Ah, está lloviendo. No consigo entender el target del Truthmaster. Vincent, yo no uso ese programa. Ese programa no lo uso para nada. Yo bindeo directamente del... ¿Dónde estás? ¡Ah, joder puta! Hace este. Este era Call to Arms, no me acuerdo. Sí, directamente, Vincent. No uses el target de ese programa, no lo entiende nadie. Literalmente. Así que... Si te vas a los key bindings, ahí configuras todo. Ojo, esa es mi humilde... Mi humilde opinión. ¿Qué nave llevas? Una sabre. Envenenada. Oh, Dios todopoderoso del humo mundial. vamos bien. Contento de que he podido hacer alguito aquí de Bounty. Yo extraño mucho una de esas lluvias fuertes con truenos y cosas. Uno duerme de puta madre con eso. Yo lo usé una vez cuando compré y nunca más. No es para nada claro y conflictó un poco las cosas, sí. Sí, no uses eso, Vincent. Bórralo inmediatamente de tu sistema. Ese target, eso no sirve para nada. Imagino que tendrá su uso, pero yo no lo entiendo, la verdad. En lo absoluto. Bueno, vamos a coger otra misión.
Vamos a tratar de hacer todas estas que podamos. Quiero ver un poquito de diferencia en el... Este coma ray está... No, vamos a ese coma ray, yo creo. Está por allá, ¿no? Pareciera. Comparto eso contigo, Nene. Esos palos de agua en Caracas... Uno, de verdad, uno dormía demasiado sabroso. En Venezuela llueve muchísimo. Y llueve que te mueres. O sea, las lluvias tropicales son súper fuertes. Yo para lo único que lo uso es para prender y apagar las luces que tiene el throttle. Ah, ya. Imagínate. Bueno, ya tengo un poquito de... Vamos a ver cuánto me dura el eje Z de este joystick. Walker Brooker. Bueno, vamos a esperar a que nos salga el neutralizer. Eso sonó el equalizer. Aquí ya supondrás cuando llueve, ¿verdad? Creo que he visto 4 lluvias desde que llegué. ¡Qué fuerte! Aquí, por ejemplo, en Inglaterra no llueve fuerte en lo absoluto. Es siempre como una lloviznita estúpida, ¿no? Que es de lo peor, ¿no? Ajá, creo que ya llegó. Ahí está. Apareció el hijo de puta. Vamos, cabrón, vamos a darte. La otra cosa es que el gimbal assist, el aim assist que tiene esta, la verdad que es ayuda también bastante. ¡Hue puta, me dio! Esto va a reventar, ¡hue puta! Muerto. ¡Eres un pupú! ¿Qué es eso? ¿Hay alguien escaneando ahí, será? ¿Hay alguien escaneando? Se me salió el colombiano. ¿Qué pasó, jugón? Descubriste un salto. ¡Nos vamos a Nix! Pues no, no veo aquí a más nadie. Vamos a ver si tenemos otro.
Hay como muchos aquí, ¿no? Brion, ¿este qué es? To a cave on Daymar. Ah, este es un Bounty Extraction. Eso está interesante. ¿Esto pudiéramos hacerlo a pata? Bounty Hunter Evaluator. ¿Qué es esto? Este está en Hurston. La palanca de gases, ¿cómo la tienes configurada? Dime, ¿en qué sentido? ¿Cómo la tengo? Bueno, aquí la estás viendo, ¿no? ¿Tienes la misma? ¿La misma que yo? Es ir a matar a uno a pie, eso. Ah, está para allá. Ese está a 1200. O sea, que vámonos para... Grimhex. Yo la configuro con gases. Ahorita te voy a explicar. De todas maneras, yo te puedo pasar mis vindeos si quieres. El archivo de vindeos. Y te lo puedes. Yo lo que tengo es, obviamente, el thruster para adelante nada más. Tengo los strafes en el joystick que está acá adelante. Para arriba, para abajo y para los lados. En el eje Z que tengo adelante también es para adelante y para atrás. Acá tengo targeting en el primer HUD que tengo acá. Esto acá es como movimiento de cámara. Aunque también lo puedo. También lo puedo configurar en otras cosas que no lo he hecho. Después tengo que sí, modo desacoplado. El modo de cámara. El ESP. Y abajo aquí no lo tengo nada. Y el botón amarillo es el que está acá. El botón amarillo es para el Quantum. La palanca saca gases. ¿Dónde está este? Allá arriba. Ahí apareció. A 11 kilómetros. Vamos a darle. Nos acercamos a él. Siete mil metros. 6000. Mira, ahí casi me como un... no lo tiene tarjeteado bien. Este se mueve. Ahí. Uy, mira el mega asteroide ahí que me iba a comer. No fuiste tú, armero. (Risa)
Muerto, muertito, hueputa. Habían unos SNs de estos, a ver. Eso era Mercenary. La verdad es que se puede hacer mucho dinero. Pero la minería... creo que está mejor. Ok, este va a ser el último que vamos a hacer. Y nos pondremos a hacer otra cosa. ¿Este para dónde está, este loco? Oh my god, ¿dónde? Where are you? Creo que no le di, ¿no? Debe ser eso, que no le di. Sí, no le di. Clear Crime Nest. ¿Esto será mucho? Ah, esta es una cueva que hay que eliminar. Esto está muy interesante. Ah, fíjense. Hay que esperar como un poquitico para que aparezca. Si no, como que tarda un poco en que te lo cojan el como aceptado. Ahora, no me gusta en esta zona combatir, la verdad. Miren estos pedazos de asteroides que hay aquí. Y este está justamente pegado a uno. Estos son los asteroides viejos, ¿no? Sí, estos todavía no los han reemplazado. Elon John. Eso es como Elton John. Ok, bueno, esperaremos aquí. Oh.
Ya apareció. Ok, bueno, entonces vámonos a al puerto Olizar. Y vamos a ver si nos armamos y vamos a pie. Vamos a hacer alguna misión de esas de... no, vamos a Olizar. A comprar balas, a comprar municiones. ¿Para cuándo calculan ustedes que tendremos la 3-13-1? ¿Un par de semanas? Invicto, finales de mayo, 2 semanas, 3 cites en Standard Time. Ah, muy bien. Star Citizen Standard Time. O sea que eso sería SCST, ¿no? Esa sería la abreviatura, Echo. SCST, exactamente. SCST, brutal. Eso está como para emote, la verdad que sí. ¿Hay alguna manera? Yo no he visto si hay alguna manera de ver en verdad la cantidad de daño que tiene la nave. Creo que hubo un momento en que sí me dieron un poquito de frente. Pero no hay manera de verlo, ¿no? SCST. Así vamos a... ¡Qué bueno! Entonces, a ver, ¿cuál es esta misión? Contracts Manager. Ah, mira, están los Bounty Hunting. Ajá, eran estos, ¿no? After repeating a continuous a bounty has been issued for the following individual, Marty Rashad. To allow your potential in assisting in the capture of more elusive criminals, Hurston Dynamics will be evaluating your ability. Bueno, eso después lo vamos a hacer también. Clear criminal nest. En Daymar, vamos a hacer esta.
30.000. ¿Será mucho? Es en una cueva. Eso me emociona. Noticia interesante. Por primera vez, un estudio de videojuegos gana un Oscar con un documental. ¿Cuál fue? Sí, estás a pie. Vamos a hacerla a pie. Dan 30.000. Es bastante, ¿no? Ármate bien, sí. Tengo armas, lo que vamos es a comprar las cosas. Tengo medipens, tengo todo. Lo que no sé es bien qué armadura ponerme. ¿Qué armadura me recomiendan? Por cierto, he recuperado algo de dinero. Una media te vale. El Iceborne. Ah, esa la quería comprar. Esa es la que se usa con el casco de Crusader, ¿no? El casco ese. Vamos por acá. ¿La tienen acá? Con la de gato vas bien. ¿Tú crees? El documental Colette, que forma el último Medal of Honor Above and Beyond. Ha ganado un Oscar en la categoría de mejor cortometraje documental, sí. Mandaloriano. ¿Tú dices que con la de gato voy bien? ¿Cómo se llama esa? Esa es la MDK o algo. Creo que era con la M, ¿no? ¿No era MacFlex? La Orc MKB, aquí está. No me gusta ese color. Nightfire. Ah, está linda. Esta está guapa, ¿no? Nadie espera el ataque de la gatúbela. Qué bueno. Es esta, ¿no? La MKB. Está guapa. Porque esa Iceborne, esa no está aquí, creo. Esto es todo ligera. Ahora voy a vender humo. ¿Será que Jorón 42 tendrá tan buena producción que podrá ganar un Oscar? Supongo que cuando salga por fin será costumbre de la industria. Uff. Quién sabe, ¿no? Es obvio que lo que quieren lograr es algo a nivel cinematográfico, la verdad. Vamos a comprar esta Nightfire. Creo que mola, está buena. Legs. Good purchase, motherfucker. A la Iceborne está en área. Ah, ok. Ah, no, aquí está la Iceborne. Qué raro. No, pero me voy por esta. Me too, motherfucker. Garrolingui, ¿cómo estás? Oye, Garrolo. ¿Primera vez que te veo por aquí o qué? Ah, está guapa. Vamos. Good purchase. Cariño a todos, ya que molesté a los sitios, ahora el señor Neo.
Bueno, entonces vamos a cambiarnos. Yo no sabía que tenía todo esto. Aquí está el Paladin, ¿no? Es este. Sí, Paladin. Voy a ponernos esta. Uf, y cuando ya podamos vender las cosas, mejor aún. A ver. ¿Estamos guapos? A ver. 3, 4, 5. 5 segundos esta vez. A ver. Ey, no estamos mal, ¿no? No estamos mal. Nos vemos bien. Nos vemos bien, ¿verdad que sí? Vale, se ve guapo. Sí, y ojalá de verdad que lo podamos hacer lo antes posible, de verdad. Había otro casco que pegaba más, creo. O sea, con este casco, pero... No me acuerdo qué... Se ve bien esto. Ah, tengo una alergia en la mano. Oh, picazón. Picazón du culo. Thanks for coming in. Entonces, a ver, ¿qué tenemos de armas? ¿Quieres que te apuñale otra vez tan fuerte que te dé un crash handle? ¿Qué? ¿Cuánto amor? Entonces, weapons. Weapons. Vamos a estar en una cueva, ¿no? Por lo que quizás no sería malo irnos con una escopetica, ¿verdad? No sé qué opinan. Entonces vamos a comprar municiones para la Custodian, municiones para la Devastator. ¿Verdad que estamos como un poquito...? El otro día apuñalé tan fuerte agarró lo que le dio un crash handle de verdad. ¡Qué fuerte! Calidri, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. A mí la armadura del gatico me encantó. Y esta me está molando también. Esta está guapa. Está guapa. Pero creo que tengo que comprar el otro casco. Creo que me pega más. Me gustan los colores. Son como de fuego. Fuego. Pregunta, ¿por qué no hacen armaduras o skin negras completas? ¿Únicamente he visto la Inquisitor? Sí, la Inquisitor es la única que yo he visto. Si venden la Inquisitor negra, va a caer sí o sí. La hay completamente negra. Todavía no puedo creer que aún no te siguiera. Imagínate. ¿No la venden? No, claro que sí. Skylet, de hecho, la usa mucho. Es más, espérate. No la tengo. Armor Torso. Inquisitor. Tengo la Dark Red, la Neon Pink, la Core Aqua. Yo tenía una negra, me acuerdo. O una vez la había comprado. Nunca ves Twitch. Ah, in-game sí la venden, sí. Ah, vale, ok. Sí, lo que pasa es que creo que hay modelos de armaduras, por ejemplo, las Inquisitor no creo que jamás te las vendan fuera, salvo que sea algún color. Hay tanta variedad ya de colores de la Inquisitor que no creo que... No creo que te las vendan con dinero de verdad. Creo que siempre te las venderán. Dijimos Custodian, ¿no? Sí, Custodian. Bueno, unos 10 cartuchos para dejarlos por ahí. I know. Y la Devastator. Con unas 10 será suficiente.
Son 120 de munición. Attachment. Vamos a ver qué attachments tengo para la custodia. Creo que tenía algunas cosas. A ver. Ah, de nuevo. Weapons. Ajá, el Optic. Tenemos este Delta. Este me gusta ya. Tenemos. ¿Qué tenemos? Under Barrel. Barrel. Yo tenía unas cositas. Qué raro. Bueno, como vamos a estar en una cueva, me gustaría tener el láser. ¿Cuál me funcionará? ¿Este funcionará? Sí, funcionó. Bueno, vámonos entonces. Vamos a ir con una Terrapin. ¿Cuál es la nave más Mandalorian que conocen aquí en el juego? Oye, llevamos rato sin ningún crash, ¿verdad? La Cutlass Black. Es verdad. Creo que esa es la más Mandalorian. ¿Qué pad era? El 2. Prácticamente se la copiaron. Pero la Cutlass Black estaba antes. Que la... Ah, Osito, vas a venir. Avísame si vienes para ponerte en voz. Te voy a compartir esta misión. Dan 30.000, así que por eso digo, suena loco, pero pienso que sacaron la idea de la Cutlass. ¿Tú crees? Sí, está en mi server y vi que me acaba de mandar party, pero no sé si va a querer hacer la misión conmigo. Hola, papi. Hola, mi rey. ¿Qué ya me has puesto? Me estás hablando por el juego, ¿no? Afirmativo. VoIP del juego. Oh, yeah. Pero, ¿por qué ya no suena con el... Funciona muy, muy bien. Sí, ¿por qué no suena ya con el efecto este, ¿sabes? Depende del parche, lo habilitan o lo deshabilitan. Yo creo que es porque si estás tocando lo del tema de parches y VoIP y demás... A lo mejor actualmente han deshabilitado el filtro Yeah. por algún motivo y lo tenemos así de momento. Pero bueno. Lo que creo es que voy a tener que subirle un poquito el volumen. ¿Qué vas a Deimar a hacer la misión de la cueva? Así es.
Está No Annoying Waste. Wolfpack. No. ¿Qué me quedará por ahí cerca? 400. Vamos primero a lo M3. ¿Quieres venir a hacerla o qué? Estoy de camino. Lo único que voy en taca-taca, ¿vale? O sea, que voy a tardar un rato. La pobre Terra, pico, esos bicilitos ahí. Va muy bien, ¿eh? El servidor este va muy, muy, muy bien. Por ahora sí. Han puesto de punto de salto la estrella Stanton, que lo sepáis, ¿vale? Para la gente de tu directo, que lo sepa. ¿Cómo es? Sí, tienes un salto directamente, si abres, cuando tú lanzas, arrancas el Quantum, ¿vale? Si miras hacia la estrella, hacia Stanton, tienes un punto de salto que se llama Stanton, directamente. No sé por qué me da que eso va a ser el enlace para la gente que venga de otros sistemas. En plan de que tengas que pasar por Stanton, como hacen en el Elite Dangerous. Bueno, ahorita le vamos a echar un ojo a eso. Ya sabes que yo soy mucho de Theory Crafting, y también puede ser que se lo hayan dejado y se les haya olvidado, ¿sabes? Ahí en el... No, seguro. O sea, que está diciendo que ahorita Stanton, o sea, la estrella, tiene un marcador. No, yo no creo que sea tan lejos. Yo creo que ya, finalizando este año, tendremos algo. Sí. Me encanta la Terra Pin. La verdad es que el VoIP está funcionando como nunca. Sí señor, está funcionando muy bien. Y por fin tengo la... los efectos de reentrada me aparecieron, por fin. Uf. Sí. Aquí con cuidadito.
¿Cómo será la entrada de esta cueva? Vale, Neo, estoy ya saltando a Deimar. Vale, Oki. Ya, creo que aquí no había puesto el tren de aterrizaje, qué idiota. Relajado. Justamente cae un palo de agua. Era una cosa, si le doy power aquí. Ok, supuestamente son 12, nada más. La autopista colapsada y todo. ¿Hay algún botón específico para activar el láser? Sí, Neo, son 12, ¿vale? Ten cuidado porque hay algunos que son muy cabroncetes y aunque los dispares te terminan matando, ¿vale? Ya sabes, típico del NPC. Ah, la U. Son 12, pero están duros. Me gustan duros, bebé. Sí, también el lanzagranadas es una buena opción. Osito está a 338. Vale, lo esperamos. Yo te compartí la misión, ¿no? Sí, afirmativo, la tengo en el HUD, la tengo en delante. Ah, mira, qué bien, avisa cuando alguien ha hecho Quantum Travel.
Neo, estoy a 10 kilómetros de ti. Soy la Mercury butanero que te va a aparecer ahora. Sí, sí, yo te veo, tranqui. Ah, déjame ponerme los magazines de, de las armas. Qué idiota. Hubiera molado que hubiera bajado atmósfera sin cuando entrar. En principio deberías ver sus efectos de reentrada. Bueno, yo pude ver el mío. Uy, sí, como tú dices, si se puede ver el de él, sería genial. Viene en su Super Mercury. Tengo que pimpear la Mercury, comprarle sus cosas. Ya, me va a pisar. ¡Le vas a dar a la nave! Uf, por un pelo no fue teta. ¡No! ¡Mi nave! ¡Le estás dando a mi nave! Nada, ahora hacemos parte amistoso de seguro y ya está, no te preocupes. Es imponente la Mercury, la verdad. Qué manía con gritar. Menos mal que tienes Discord. Que si no, no te escucharía nadie, no entiendo. Neo, ¿tú tienes la armadura de gato puesta? No, me puse la. La M. ¿Está? La MBK, mierda. La Orc. La Orc. Es que la de gato no tiene armadura, o sea, no tiene linterna. Ah, sí. Como me gusta cómo la luz atraviesa las paredes sin razón ninguna. Hasta esta parte. Lleva, déjame quitar un poquito esto acá y quitar tenemos esto acá. Un tango delante, ¿vale? A la izquierda. Dale, Neo. Un segundo que me voy a cambiar de armadura porque esto es una mierda. Sí, dale, tranqui. Dale, tranqui. Adelanto un poquito.
Lex Luthor, muchas gracias por el follow. Llámate otro. ¿Cómo vas? ¿Ya te cambiaste la armadura? Vale, venía contigo. Ten cuidado, ¿eh? Hay otro tango justo a la derecha. La ambientación no está nada mal, vale, de la misión. Parece que está limpio, vamos a ver. Sí, esto está limpio. Nah, aquí no hay nada. ¿Me sigues? Ve tú por la derecha. Creo que no me leyó. Cuidado que han de estar aquí. Maté a uno, pero contó como dos. Estarían en línea, puede ser. No, era uno, míralo. Qué raro. A mí me marca que quedan seis. ¿A ti? Menuda caída ahí. Me maté, creo. ¿No?
Sí, es mala costumbre mía, Skylet. A ver. Ahora la podemos completar tranquilos. ¿Cómo lo viste a ese? Yo no lo vi. Idiota. No, me volvió a caer. Qué jodido. A ver. Por aquí lo logramos. Estas misiones serían una genialidad cuando se puedan sacar las cosas de los cuerpos de los NPCs y cuando tengas una especie de minimapa también. O por lo menos algo que se vaya formando a medida de que... ¿Cómo podemos saltar hacia allá? Que se vaya formando a medida de que vayas explorando, ¿no? No. Ah, cabrón. Bueno. Sí, eso molaría, pero bueno. No. Tengo que correr con el shift aquí. Ya lo vamos a hacer. Yo me acuerdo que entre esto y escapar de la prisión, me había sacado el posgrado de spelunking, como dicen. ¿Cómo brincaste hasta allá, cabrón? Aquí. Ah, ¿estás streameando, papu? Mira, ya hay uno.
Está bugueado ese. Mira, ya hay otro. Bueno, creo que lo hicimos, pero no habían 12. ¡Yupi! Me gusta tu armadura. A ver, nos llevamos un souvenir de aquí. Ahora volver a la nave. Vamos a ver si podemos volver a la nave, ¿no? Uf, cómo tarda esto. Encogerlo. A ver, ¿qué nos dieron? Ya por fin tenemos un puntico. Junior Security Associate. Imagínate. ¿Quién diría? Bueno, vamos a tratar de volver, ¿no? A la nave. ¿Por dónde carajo? ¿Intentamos volver? Creo que era por acá, ¿no? ¿Qué dijiste, Osito? Sí, claro que está limpio. Si nos dieron ya... Osito. Yo siempre me pierdo en las cuevas. Mi sentido de orientación es peor que los latinoamericanos escogiendo gobiernos. No, era por aquí. Por donde estábamos acá, ¿no? Que por las luces también se puede seguir. ¿Qué hace Osito que está por ahí?
¿Por acá? Ah, sí, era por aquí. Qué idiotas. No, 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 me quiero caer. Tiene la misma armadura que yo, creo. Imagínense cuando en estas cuevas ya tengamos alienígenas y la IA de verdad funcione. Esos NPCs no hicieron nada. Literalmente. Yo comprando balas y un poquitón de cosas y medipens. Te lo bajas solo tranquilo. Y te ganas 30.000 sin hacer ningún esfuerzo. Básicamente. Metros, ya llegamos básicamente. Por aquí no es. Ah. Ya sé, ya, ¿no? Sí. Sale, pues, mi buen... Te dejo por hoy. Suerte y que te diviertas. A ver si puedo llegar el jueves. Vente el jueves porque tenemos el talk show. Gracias por pasarte, papi. Buenísimo que hayas logrado venir. Esta corre mejor que nadie. El talk show de los jueves. Yeah. Os vais a tocar. No, no tan así, no tan así. Bueno, chicos, ya creo que vamos a ir cortando directo ya por hoy. La verdad que sí, ya es tarde. Sí, ya es tarde. Vamos a ver a quién le podemos hacer un pase. Bueno, por lo menos pudimos hacer un poquito de bounty hunting. No ha crasheado. Solo tuvimos un crash, cosa que ya es demasiado, creo, para este juego, la verdad. Así que creo que Osito va a seguir. Así que bueno, vamos a hacer el pase Osito. Ya que estaba con nosotros, pues le hacemos el pase Osito. O sea, vamos a hacerle un poquito de raid al señor Osito también. Para. Ya que nos ayudó, pues le ayudamos un poquito. Y bueno, chicos, nada. Nos vemos entonces el jueves. La cosa se comportó bien. Y estoy gratamente sorprendido. A ver si el jueves podemos minar un poquito también. A ver qué más se puede hacer con la minería. El otro día estuvimos probando un poquito del rock. Y está muy bien. Pero bueno, tuvimos un error y perdimos la carga. Lo mismo de siempre, ¿no? Así que bueno. Vamos a ir haciéndole el pase al señor Osito. A ver qué continuará
Ahí, bueno chicos, nada, recuerden que estamos haciendo el nuevo sorteo del mes para mayo, que es un Rock DS con un paquete de juego patrocinado por Cloud Imperium Games para todos ustedes aquí en el canal. Para participar solamente tienen que comentar alguno de los videos de ahora en adelante, a partir del que publicamos el domingo, el noticiero del domingo. Tenemos varias cositas pendientes, tenemos un stream de caridad para Gilded, para la gente de Able Gamers, para los chicos con discapacidad que quieren jugar, pues para que podamos ayudarles a adquirir estos controles especializados para niños con discapacidades. Así que no se lo pierdan, eso es el 15 de mayo. Lo del sorteo y creo que ya sin más. A ver si el jueves podemos... Tenemos suerte de ver el Inside y poderlo compartir con todos ustedes y comentarlo en vivo, que me encanta hacer eso, pero bueno, a veces no se puede. Muchísimas gracias a todas las suscripciones. Fueron 15, 16 suscripciones, 17 suscripciones. No puedo pedir más. Muchísimas gracias por el apoyo de hoy. Fue bastante emotivo. Que hayan querido apoyar el canal de esta manera. Y nada, nos vemos semana tras semana. Así que bueno, nada, chao chicos. Y vamos a darle el pase a Osito.